Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Patricia Gallego Díaz, hija del señor José Ángel Gallego Lazo, que se encuentra en este momento desaparecido. Mi papá desapareció el 28 de septiembre del 2021 en la draga del Paisa, sector Cabezón. Quien el propietario es Javier Loaiza. Mi papá ingresó a su labor de trabajo a las 4 de la tarde, el 28 de septiembre del 2021. Nosotros nos dimos cuenta de su desaparición por el día 30 de septiembre del 2021. Hasta la fecha de hoy de la desaparición de mi papá, nosotros no tenemos ninguna información, ningún paradero donde se puede encontrar mi papá, si de pronto se encuentra vivo, si está preso de su libertad. Esa es una información que nosotros en este momento no contamos con ella. Yo quisiera regalar a todos los televidentes, por favor, que si saben algo de dónde está mi papá o si lo han visto, por favor se comuniquen a los siguientes números: 314-671-1078 o 317-263-2532 o al 316-786-5302. Mi papá, en estos momentos, desde la fecha de su desaparición, va a completar un mes desaparecido. Nosotros en este momento nos sentimos muy angustiados porque no sabemos del paradero de nuestro papá. Es primera vez que sucede este caso tan atroz aquí en el municipio de Villarrica, Cauca, en la vereda de Chalo. Todos los familiares y la comunidad hemos estado muy pendientes de la búsqueda. Han estado colaborando a la búsqueda de mi papá, porque mi papá es una persona muy gentil, muy colaboradora, muy servicial en la vereda, y todo el mundo lo conoce por acá, por este sector. Él se apoda Cuchuco, por si de pronto las personas que de pronto lo puedan ver no saben su verdadero nombre. Él en este momento no sé en qué situación se puede encontrar, por eso les pido de corazón que por favor, si saben alguna información de mi papá, nos la hagan saber a los siguientes números que ya di. Muchísimas gracias por su colaboración. Buenas tardes, mi nombre es Angélica María Gallego, soy de la vereda Ichalo, municipio de Villarrica. El caso que estoy aquí es porque mi padre se ha desaparecido desde el 28 de septiembre del 2021 y nosotros nos dimos cuenta el 30 de septiembre de la desaparición de él, porque una señora de allá de Cabezón me vino a buscar para decirme lo que le había pasado a mi papá, que no se encontraba en la área de trabajo y que ella lo estuvo llamando y no contestaba el teléfono. Entonces, cualquier tipo de información que sepan sobre el paradero de mi padre, comunicarse a este número 318-790-4065. Y muchas gracias por su información.